Hicimos una modificación del contrato de iluminación y suministro de elementos decorativos para esta Navidad, para la que viene y para la que viene. El incremento es de 38.000 euros. ¿Y para qué es? Bueno, pues yo quiero que conozcáis que en este momento tenemos unas 250 peticiones de iluminación de Navidad de nuevas calles. 250. Tenemos vecinos de 250 calles que quieren que le pongamos luces de Navidad. Ya tenemos unas 360, pues tenemos casi el doble de peticiones. Por tanto, lo que estamos haciendo es, cada año vamos cubriendo algunas calles más. ¿Verdad? Y entonces, lo que vamos haciendo es, pues nuevas humanizaciones que se hicieron ahora, y pongo por caso eh, la nueva plaza de Ronda de Don Bosco, Ahí estamos, tenemos que hacer una iluminación porque apareció una plaza nueva en la ciudad o tantas y tantas calles que nos pidieron eh, más iluminación. Por tanto, os voy a citar algunas. Pues Centro Comercial Colla 4, que le vamos a poner allí unos motivos de iluminación. Eh, la zona del Rocío, la calle del Rocío y el barrio del Rocío. Eh, la plaza de Ronda en Don Bosco, el cruce de Peniche que necesita eh iluminación, la calle Fermín Penzol, Méndez Núñez, la calle Pontevedra, Joaquín Yáñez, eh Rogelio Avalde, eh Cervantes que necesitamos poner un poquito más de luz porque es la entrada a la ciudad en eh, en Paseo de Alfonso En Paseo de Alfonso pues teníamos muy poquitas luces, hay que poner un poco más porque es una de las zonas de la ciudad. Eh, en, 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 la, en la calle Victoria, que es una calle estrechita que no, teníamos, que no teníamos luz y por tanto vamos a seguir nuestro proceso de extensión de nuevas calles. En algún momento tendremos que parar. Y yo estoy pensando en sucesivos años pues ir rotando. Claro, nosotros tenemos 250 peticiones de 250 calles. Y por cierto, pues seguramente dentro de poco, en las Navidades del año que viene, pues tendremos 500 peticiones. Claro, no es posible iluminar 1750 calles, no es posible. Dar luces de Navidad, eh ahora sabéis que estamos haciendo luces en todas las parroquias y los núcleos centrales de todas las parroquias de Vigo van a tener iluminación. Suele ser la zona de la iglesia, la zona de la asociación de vecinos o la asociación cultural, Pero en algún momento tendremos que parar e seguramente rotar. Y seguramente cada año 200 calles tendrán que rotar, pois pues un año iluminamos 200, en outro año outras 200. Hombre, hai zonas que son os núcleos centrales e pongo por caso, Poisteis, pues, pois pues, Bouzas, eh pois pues, balaídos, eh pues, eh la zona de 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 Calvario, pues, eh eh de, la zona de de bueno, tantas e tantas zonas, el centro Eh, zona del Gran Vía, Plaza de América, bueno, pues estas zonas las tendremos que tener iluminadas eh, siempre, pero tendremos que llegar a algún acuerdo en la ciudad, tendremos que llegarlo porque, claro, preveo que dentro de poco tendremos 500 peticiones de 500 calles, y yo entiendo que todo el mundo quiera, entiendo porque eh, nos gusta y porque nos gusta la Navidad, ¿no? y por tanto, este pequeño incremento de recursos, pues lo hacemos para. Cubrir nuevas calles y para reforzar calles que tenían poca iluminación eh, navideña. Bueno, eh, eh, vamos a hacer, hicimos también ya la adjudicación del servicio de megafonía para las navidades presentes y para las dos siguientes. Hacemos un contrato eh, de tres años. Cuesta 39.000 euros eh, la megafonía. Y la megafonía tiene. Eh, un uso primordial, que es avisos y notificaciones. Y, y nosotros, eh, en la Navidad de Vigo, nos encontramos que hay momentos, y en muchos días, en los que necesitamos ir cortando calles. ¿Por qué? Pues porque la afluencia es de tal nivel de gente, y este año va a pasar, que, que de repente nos vamos a encontrar que tenemos que cortar un tramo de Urzaiz y de Colón. Pues hay que cortarlo al tráfico, Y por tanto dejarlo completamente peatonal, lo pongo por caso, pues una zona entera de García Barbón o, con, o cortar una parte de la Gran Vía, dependiendo. Y por tanto la megafonía es durante las horas en las que tiene que funcionar para eventualmente dar los avisos que sean necesarios, porque el funcionamiento en Villancicos, que también pondremos Villancicos en la megafonía, pues será aproximadamente una hora al día. Bueno, yo sé que hizo gracia el que de, de repente, porque la, la megafonía estará operativa. ¿Estar operativa qué significa? Que estarán los que, los que la hacen funcionar. Que tendremos los dos operarios que hacen que funcione, pues estará lista para ser utilizada entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche. De 17 a 21. Pero solamente pondremos villancicos... Y en tono bajo, para que sea una música ambiente que, que no resulte molesta, durante una hora al día, una hora. Pues seguramente eh, de 7 a 8, de 7 y media a 8 y media, ¿no? Hablaremos con el comercio y acordaremos con el comercio. Pero el servicio operativo cuatro horas es por si hace falta. Y claro, si hace falta en un momento y no están los operadores, no podemos dar mensajes. Y es cierto que en Vigo van a venir cientos de miles, de... va a haber días en los que nos van a visitar cientos de miles de personas. Ya nos pasó. Ya tenemos planes de tráfico que se van poniendo en marcha progresivamente y los haremos públicos a medida que se vaya necesitando. Vamos cerrando calles al tráfico eh, de automóviles. Y esto tiene que avisarse. Y es para eso. ¿De acuerdo? Es para eso. Bueno, eh, aprobamos también, de gran importancia, el octavo programa de medianeras. decoración vertical Vigo en color. Este es uno de los grandes proyectos artísticos de la ciudad de Vigo. Esta es la octava edición. Le dedicamos 480.000 euros. Se realizarán aproximadamente 50 grandes perdón, 15 grandes medianeras por la ciudad. Pero además, como sabes, como sabéis, pues hay un proceso de familiarizar a la gente más joven con la pintura, con los colores, con el arte, hacemos talleres, enseñamos y enseñan técnicos y, y expertos, artistas especializados, y, y después van a centros educativos y hacen eh, mención y pintan zonas interiores de colegios, de centros educativos, además de las 15 grandes medianeras que hacemos. Estamos cambiando la imagen urbana de la ciudad de Vigo. Y este cambio, que es extraordinario, pues tiene en el Vigo un color, en las medianeras y en las pinturas al aire libre una de las partes más extraordinarias. ¿no? Yo hace unos días estaba con uno de los grandes pintores al aire libre del mundo y, y, y hablábamos de que Vigo ya es en este momento una ciudad de, de, de arte al aire libre equiparable y comparable con Lisboa. Ya, ya estamos en ese nivel. Y Lisboa es una de las ciudades del mundo. donde hai más arte al aire libre pois pues ya estamos en ese nivel verdad Porque eh, es cierto que eh, en este momento tenemos ya unas 140 intervenciones, ¿eh? unas 140 pinturas al aire libre porque en cualquier sitio de la ciudad lo descubres. Yo confieso que tengo la sensación muchas veces de que descubro eh, pinturas nuevas en na calle. No ya las vi todas. pero claro, como son tantas de repente te olvidas aí esta estaba aquí. Y uno viene por la autopista e va viendo tantas pinturas que van apareciendo, una casa allí en Teis preciosa, pero te vas a Beade y encuentras otra casa en el medio del rural completamente eh, pintada. Bueno, pues esto es este proyecto que llevaremos adelante también en, en el próximo año.